¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuevamente con ustedes, Mix Deportivo. Luego de este descanso, este recreo que tuvimos durante los meses de enero y febrero, volvemos y volvemos con todo. La intención, como siempre, mostrar las actividades deportivas de aquí de la cumbre, actividades de pueblos cercanos y también, por supuesto, lo que es la iniciación deportiva, la gimnasia, patín, bueno, todas las actividades que fuimos viendo el año pasado, también las vamos a ver en este año. Nosotros, por supuesto, con la intención de difundir el deporte, de mostrar el inicio, mostrar el deporte en la tercera edad, mostrar todas las facetas para que ustedes puedan compartir con nosotros un programa divertido, ameno, mostrando seguramente a personas conocidas, a amigos o a nietos, hijos, quienes son los que desarrollan la actividad. Para empezar con el programa del día de hoy, nos fuimos hasta el campo donde Mario Cuellar trabaja con los chicos en la escuela de fútbol, el barrio La Costa, y desde allí vamos a ver las imágenes y también charlamos con Mario para que nos contara cómo está iniciándose la actividad. Mario, nuevamente empezando con la actividad del fútbol con los chicos. Buenos días, Alberto, gracias por venir siempre, muy amable siempre Alberto con nosotros y con los chicos. ¿Cómo está preparando la actividad para este año? Bueno, empezamos hace 2 semanas, recién empezamos el fin de mes, empezamos el primer sábado de marzo, empezamos a prepararnos ya para el torneo interbarrial que se va a realizar a mediados de abril. El campeonato interbarrial que se está jugando hace 10 años atrás, se va a seguir haciendo el campeonato. ¿Cómo es la concurrencia? ¿Vienen chicos de distintas edades? Sí, ahora se va a cambiar, el 2015 fue ciertas edades, ahora se va a cambiar algunas edades, digamos, lo de la clase 2000, por ejemplo, no va a participar este año, por ejemplo, sí, la 2001, sí, también va a participar. ¿Y los chicos qué actividad están haciendo en este momento? ¿En este momento? El entrenamiento que están haciendo, la parte de preparación física. Sí, la parte física, estamos empezando, como recién hace 2 semanas que empezamos, lo vamos llevando de a poco, para no cansarlos y bueno, para llevarlos de a poco, para no apurarlos, para que no les agarre algún calambre, todo lo que la parte física, ¿viste? Y se lo van llevando de a poquito. ¿Cómo se organiza la actividad acá en el barrio? Bueno, acá son 2 veces a la semana. Te comento, son los sábados 10:30 a 12 y los días miércoles son de 6 a 7:30. Y además de venir a entrenar, ¿tienen posibilidad de jugar partidos amistosos? O... Sí. El sábado pasado estuvimos ya jugando un partido amistoso con un equipo de acá de La Falda. Ya fue lindo, porque ya más allá que recién empezamos, pero bueno, pero lo importante es que los chicos ya arrancaron. Y eso a los chicos les hace muy bien. Y ya ves cuánto hay bastantes chicos y faltan todavía venir. Falta un buen grupo todavía. Cuesta un poquito para empezar, pero después ya una vez que ya empiezan, ya están todos. Está bien. Y escúchame, ¿cómo es la edad mínima con la que empiezan? ¿A qué edad empiezan? 6 años. ¿Los 6 años? De 6 a 13 años, acá. Bien. Acá trabajo de 6 a 13 años, con los chiquitos. Correcto. ¿Y la participación de los 6 años ya empiezan a jugar también? Sí, torneo. También. De 6 a 8 son los de 6 a 8, la categoría más chica que ya empieza por el torneo, por los puntos. Perfecto. ¿Qué idea tenés como objetivo para el año, para la actividad? ¿Que los chicos jueguen, se diviertan o que tengan un alto nivel de competencia? Mira, principalmente quiero que jueguen y se diviertan. Y después vemos. Pero yo siempre digo, empezamos primero, yo quiero que empiecen a jugar, que empiecen a divertirse. Y bueno, después, Dios dirá. Siempre... terminamos bien en el torneo, siempre te lo digo, que siempre terminamos bien. Yo no digo que seamos campeón, pero siempre terminamos muy bien. Siempre lo primero, principalmente, es que los chicos tengan algo que hacer durante los sábados, los domingos. Ese es el apunte de nosotros del barrio La Costa, apuntamos siempre con los chicos. Ese es el apunte de nosotros. Perfecto. ¿Y el barrio cómo se está organizando en otros aspectos? Bien, estamos trabajando ya con el barrio, te quería comentar que ya vamos a empezar ahora al primer sábado de abril, ya era el pequeño sueño que tiene el barrio juntamente con nosotros la comisión, que vamos a empezar a dar una copa de leche a los chicos.
Sí, nos habías comentado el año pasado, eso sí, se está por concretar. Sí, entonces. Sí, sí, se va a concretar, sí, sí, sí. Y ahora a partir del 2 empezamos, el 2 de abril. Y bueno, estamos pensando también darle a los días miércoles también. Pero el sábado sí, seguro que ya vamos a empezar, los sábados van a tener los chicos por ahí, se olvidan o están apurados. Bueno, ya que están apurados, bien van a poder tomar acá. Además quiero que compartan los chicos todo, quiero que compartan. Van a ser invitados todos los chicos. Bien, felicitaciones por toda esta tarea que están realizando y creo que te están esperando para empezar a jugar, así que sí. Te dejamos, te agradecemos por habernos dado tu tiempo. No, y vos Alberto, gracias que estás siempre con nosotros, siempre sos un hombre más de acá, de la casa. Estas serán las palabras de Mario Cuellar y las imágenes de la actividad que desarrollan los chicos, que por supuesto se divierten y disfrutan de la actividad. Vamos a recordarles que tenemos el medio de comunicación, que es mixdeportivotv@gmail.com, y también el teléfono de contacto 15 63 11 43. Y también, si ustedes quieren volver al programa, además de ver la repetición que se da en el canal, también lo pueden hacer a través de YouTube, en internet, viendo Mix Deportivo TV dentro de YouTube, y allí van a encontrar este programa y también programas anteriores. Vamos a continuar ahora con las actividades. Nos acercamos a la biblioteca, allí charlamos con Julito Agüero, quien nos comenta en qué situación se encuentra en este momento y novedades con respecto a la asamblea para ordenar definitivamente a la biblioteca y Club Deportivo La Cumbre. ¿Qué tal, Julio? ¿Cuál es la actualidad de la biblioteca? ¿Qué tal, Alberto? Bueno, estamos ya en los terminando con el tema de la intervención, así que este día viernes a las 21:30 se va a hacer la asamblea, donde ya está todos los papeles arreglados para que así sea. Bien, ¿y qué se plantean hacer, qué se plantea hacer la comisión que finalmente va a tener la biblioteca? Bueno, en estos momentos estamos tratando de organizar principalmente las actividades que se están desarrollando en el club en estos momentos, darles los horarios pertinentes, la forma de trabajo, para que todos en conjunto podamos trabajar con armonía, que ninguna de las actividades se interponga. Y bueno, eso por un lado. Y después por el otro, tratar de empezar a arreglar la parte de edilicia, que está muy deteriorada, haciendo eventos y con la ayuda de la gente y de los mismos chicos que están interviniendo en el club. ¿Sigue el mismo espíritu, la misma gana en la gente de la comisión, en las subcomisiones, con todo este tiempo que se demoró en llegar a este punto? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios tenemos un grupo bastante bueno de gente en la comisión y las subcomisiones de cada actividad se están organizando para que así sea. Bien, ¿qué perspectivas hay con las actividades? ¿Va a haber competencia? ¿Se va a participar en distintas actividades, ligas y además actividades solamente recreativas? La parte de básquet y de voleis, esas ya están afederadas, entonces van a participar en la liga de Punilla y voleis en la liga cordobesa. Y las otras actividades van a ser recreativas, pero van a tener también actividades de competencia. Bien, ¿se está planificando también tener alguna actividad extra, eventos, todo este tipo de cosas? ¿Es así la idea? Sí, la verdad que gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta de la gente. Han venido a ofrecernos muchos eventos. Estamos esperando ser comisión para poder organizarlos, pero hay varios eventos ya programados para el mes de abril y de mayo. Bien, con la municipalidad, ¿cómo están las cosas? Con la municipalidad tenemos una buena relación. Tenemos bastante contacto para hacer los eventos y nos han dado el vía libre para que podamos realizar todas las actividades que nos parezca que sean buenas para el club. ¿Qué le dirías a la gente de La Cumbre con respecto a esta nueva etapa de la biblioteca?
Bueno, para la gente de la cumbre, que nos siga acompañando como nos ha acompañado, que se sigan sumando, porque hay mucha gente todavía que no conoce la situación. Entonces, una vez que nosotros tengamos todo en orden, para que se sumen y para que simplemente colaboren con las actividades que se realizan en el club. Fuera de lo que es la biblioteca, ¿cómo es este momento con talleres? Espectacular. La verdad que ahora, si ganamos el clásico el martes, ya creo que tendremos un buen panorama para ver si se llega a la meta de ascender. La palabra de Julito Agüero, y por supuesto, los esperamos a todos el viernes 18 a las 21:30 en la biblioteca, porque allí se va a realizar la asamblea donde se elegirán las nuevas autoridades, la comisión directiva, que a partir de ahora se va a encargar definitivamente de reemplazar a la comisión normalizadora, que hizo todo el trabajo previo para poder llegar a esta instancia. Vamos a recordarles, el teléfono es 15 63 11 43 y el mail mixdeportivotv@gmail.com. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Mix Deportivo.